Saludos a todos, mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. ¿Nos recuerda sus nombres y apellidos, por favor? Mi nombre es Joven Ciela Escano. ¿Qué carrera sigue en la SPOL y qué nivel cursa? Sigo Negocio Internacional, siglo 100. ¿Por qué está en la SPOL? ¿Cuál es su meta? ¿Por qué estoy en la SPOL? Porque primero fue por mi papá, porque él quería que yo esté aquí en la SPOL, que siga sus pasos. Y me di cuenta que es una de las mejores universidades del Ecuador. ¿Y cuál es mi meta? Es graduarme y tener ya una empresa o algo sólido ya hecho. ¿Y a quién admira dentro del SPOL? ¿Quién admira aquí dentro del SPOL? A todos los profesores, los subdecanos, los decanos, el rector, el vicerrector, todos, porque han hecho que el nivel académico del SPOL sea uno de los mejores. Stevie, ¿y a quién admira fuera del SPOL? ¿A quién admiro fuera del SPOL? A mis padres. Siempre los he admirado por la forma en que me han enseñado sus valores y la perseverancia y todo lo que ellos me han dado. Hablando de valores, ¿qué concepto tiene usted sobre los valores humanos? ¿Qué concepto? Que sin ellos no hubiera armonía en el mundo, estuviéramos siempre en guerra, no hubiera una conectividad con el resto de la gente. ¿Y dónde los aprendió? Los aprendí en la casa, lo aprendí en el colegio y también aquí con mis amigos, con mis abuelos y en la universidad. Steven, cuéntenos, ¿qué valores morales admira usted en una persona? Lo que más admiro siempre ha sido la sinceridad, la honestidad y la amistad. ¿Nombre un personaje a quien usted admiraba cuando era un niño? Cuando yo era un niño siempre admiraba a mi papá. Siempre para mí fue como un superhéroe que yo quería ser como él. Era mi ejemplo a seguir. ¿A qué profesor de la infancia usted recuerda siempre, Steven? Cuando yo estaba en el Rubira, siempre el que he recordado es a la Miss Rocío, porque ella siempre me enseñaba las cosas, los números, cosas que a veces no podía, pero me enseñaba con paciencia, siempre me sonreía. Era súper linda gente. ¿Y en su etapa colegial, Steven, a quién usted recuerda siempre por ser su mejor maestro? Para mí el mejor maestro en mi colegio, que fue Jefferson Salinas, fue el Mr. William Coveña, que me dio desde tercer curso hasta adelante, sexto curso. Fue mi profesor de física y él siempre me enseñó todo con su perseverancia y fue realmente el mejor maestro que tuve en el colegio. Steven, y ahora en su etapa universitaria, ¿qué maestro o maestros considera usted que se destacan como docentes? Como es mi segundo semestre, el que yo me he dado cuenta que ha sido el mejor profesor es el ingeniero César Martín, por su enseñanza y la vocación que tiene. ¿Qué virtudes destaca usted de sus maestros? Las virtudes que destaco es la puntualidad, cómo ellos enseñan a los alumnos y su perseverancia. ¿Qué maestro le ha compartido usted un legado a seguir? ¿Qué maestro? Para mí, como lo he dicho antes en el colegio, fue el profesor William Coveña, que siempre nos decía la realidad de la vida, nos daba más allá, nos daba sus filosofías de vivir que aún nos iba aplicando. Aproveche la oportunidad y díganos unas palabras de admiración a sus mejores maestros. Para mí, gracias por todo lo que han hecho por mí, por hacerme crecer como persona, como ser humano, como profesional, y por todas las retadas que a veces me han dado, porque yo sé que yo siempre a veces me porto medio inquieto y me han hecho ya crecer y madurar un poco. Steven, para cerrar esta encuesta, nos gustaría que nos comentara alguna anécdota de alguno de sus maestros. Para mí la anécdota que siempre marcó en toda mi vida fue en el colegio, cuando estábamos en sexto curso. Nosotros siempre, a veces teníamos horas libres, y ese día justo teníamos horas libres y el profesor no venía. Entonces cuando yo vi que el profesor venía y saqué a todos mis compañeros, salgan del curso, y éramos que nos escapábamos del profesor y nos seguía por todo el colegio. Eso fue la mejor experiencia para mí. Al final fue la retada, pero ahí nos dimos cuenta que tenemos que esperarlo ahí dentro del curso. Steven, muchísimas gracias por la encuesta. Gracias a ti.